¿Qué pasa, chavales, chavalotas? Bienvenidos al canal, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais todos? Pues hoy tengo noticias sobre UFL. Ya sabéis que hace poquito estuve haciendo algún vídeo sobre las impresiones de la beta 1 y la beta 2 que tuvimos hace poquito. Ya visteis que en la última beta que he jugado comenté que el juego iba peor. No me digáis el porqué, pero vi que el juego iba peor. Así que nada, estábamos esperando que saliera el 14 de septiembre, como bien recordáis, pero al final lo han cancelado. No que hayan cancelado el juego, repito, sino que lo van a atrasar al 5 de diciembre. Entiendo que será para pulir más detalles, ¿vale? Porque yo ya os digo que la primera beta fue mucho mejor que la última beta, de la que comenté que el juego iba raro, pero bueno, tiene mucho que mejorar. Así que bueno, se han dado un mes más, bueno, un mes no, septiembre, octubre, noviembre, se han dado un par de mesecitos para mejorar el juego. Yo no lo veo mal, pero tampoco pueden demorarse ya mucho más, porque si no el juego acabará en nada. A mí ya os digo que la beta 1 me gustó. Y nada, vamos a leer lo que nos indican. Fecha de lanzamiento de UFL. Actualización. Hemos realizado dos pruebas de beta abiertas con la prueba común en sus etapas finales. Más de 2 millones de participantes han jugado UFL. Su participación, comentarios y críticas positivas han sido increíblemente valiosos para nosotros. No fue una decisión fácil, pero después de analizar sus comentarios y una gran cantidad de datos del juego, hemos decidido reprogramar el lanzamiento de UFL. Nos gustaría explicar por qué tomamos esta decisión y qué significa para usted. Si bien podíamos lanzar el juego según lo programado, creemos que tomarnos un poco más de tiempo nos permitirá brindar la mejor experiencia posible. La mayoría de los problemas están relacionados con el pulido y ajuste que contribuye a la sensación general del juego. Lo que yo comenté también en su momento, que el juego lo noté un poco lento. Entendemos que no existe una receta para un juego de fútbol perfecto, pero es necesario que para nosotros asegurarnos de que el juego cumpla con nuestros altos estándares y sus expectativas. Así que nada, chavales, que quieren retocar el juego, también comentan que la nueva fecha de lanzamiento de UFL es el 5 de diciembre de este mismo año. Por lo tanto, el juego, bueno, destacar que es juego gratuito, ya lo sabéis, estáis en algún producto de juego como servicio, lo que significará que UFL tendrá actualizaciones periódicas significativas, tanto al núcleo como al metajuego, una vez esté disponible. O sea, igual que fútbol, que gratuito. UFL está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X. Si reservas UFL tendrás acceso anticipado y contenido exclusivo. Ya sabéis que los que reservasteis, la reserva sigue siendo... Ya no vais a poder jugar en septiembre, sino tendréis que explicar... tendréis que esperar al acceso anticipado, que comenzará el 28 de noviembre, chavalotes. Así que nada, lo que nos comentan, que se han centrado en pulir un poco más el juego, añadir más modos de mejora, experiencia de juego. Dicen también que las pruebas públicas del juego continuarán y te invitaremos a participar. Los evaluadores activos serán recompensados con premios exclusivos del juego y escudos del club. Estamos seguros en nuestra comunidad y valoramos cada opinión. Nuestro enfoque siempre está activo a la comunidad. Vale, pues nada, lo que os comenté. Yo mandé un correo en su día a esta gente diciéndoles que el juego iba bastante lento de las dos betas que hice. Tenéis los vídeos en mi canal comentándolo y nada más, chavales. Simplemente quería comentar este vídeo de que han vuelto a retrasar UFL. Esperemos que la cosa mejore. Ya os digo que han vuelto a retrasar, así que no podemos hacer nada más que esperar. Esperemos que sea para mejor. Así que nada, chavales, como siempre os digo, darle like, suscribiros al canal, me vais a ayudar mucho y os seguiré trayendo noticias en el canal. Vale, cuidaros todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chavalotes, chao.